Hola amigas y amigos del coleccionismo, gracias por estar ahí un día más. Hoy os vamos a traer una cajita de la colección Lego Jurassic World, ¿vale? Una cajita que se corresponde de 25 sobres, ¿vale? Esta es de la compañía que está aquí, Blue Ocean, ¿vale? Y aquí tenemos lo que es el checklist que ya habíamos visto. Estas son las colecciones limitadas, que luego en descripción os pondremos dónde y cómo se pueden conseguir. Este es el super grande y el checklist, que es una maravilla de checklist, que no entra todo en plano, vale. Esto que son de puzzles, luego están ahí las ediciones limitadas, luego tenemos aquí las cartas trampa, las de humanos, los cartas de dinosaurios famosos, vale, que está de aquí, ahí está, vale, y luego estas otras de dinosaurios, vale. Pues bueno, que es una maravilla, que venga, vamos a abrir la cajita, que es lo que queréis ver. Vamos a quitar preámbulos, vamos a doblar esto así con cuidadito, vamos a dejarlo por aquí, nuestros dinosaurios que nos gusta, y aquí tenemos la cajita al precio de 1 euro, vale, y son 25 sobres por caja. Y aquí, como podemos ver y vamos a poder apreciar, vale, ahí. Bueno, no sé. Que había 1, 2, 3 y 4 modelos de sobres diferentes, ¿vale? Como podemos ver, ahí efectivamente eso solo. Pues bueno, vamos allá. Vamos a empezar a abrirlos, a ver qué nos sale. Y así ya también, como siempre decimos, os hacéis una idea de las que van saliendo. Esto sería de dinosaurios. Ponemos por aquí otra de dinosaurio. Un especial, bien. Vale. De Charlie de Blue. Que este especial está muy chulo, nos gusta. De acción. Y otra de acción. Y por la parte de atrás, ¿vale? Todos son iguales. No cambia el modelo, ni el diseño, ni nada. Menos las que son, como ya vimos, si no recuerdo mal, las de puzzle, que es así que cambia la parte de atrás. Tenemos aquí dinosaurio. Esta también otra de las especiales. Otra. Chulas. Aquí tenemos aquí trampa, que vamos a ponerlas por aquí. Humanos especiales, acción, trampa y la de humano. A ver, vamos a cambiarlo aquí para poder organizar un poquillo. Así tenemos la de humano, la de trampa, esta es la de acción, la de dinosaurios y las especiales, vale. Vamos a por la siguiente, que son estas de aquí que estamos viendo, que son las de puzzle, vale, que estas son las únicas que por la parte de atrás son diferentes, no tienen esa serigrafía. A ver, y aquí vamos a poner la de puzzle. Tenemos aquí dinosaurio y otra especial. Son chulas. Y de acción, aquí siguiente sobre. Vamos allá. Aquí tenemos las reglas, vale, que os ha salido ahí, perfecto.
Y tenemos aquí Blue de dinosaurio, Blue bebé dinosaurio, una ultra. Bien, una ultra. Ponemos aquí esto que sea puzzle y de humano que son ahí. Siguiente. Como podéis ver, ya dijimos, vienen 5 por cada sobre. Dinosaurio, dinosaurio, una especial, Peterman, ¿no? Acción y acción, que son aquí. Siguiente sobrecito, son 25 sobres a 1 euro. Que esta colección es chula, es original. Tenemos aquí otro dinosaurio, este de neón, Blue Furiosa, las especiales, trampa, tenemos ahí, y esto será otro de puzzle, ¿vale? Que la parte de atrás cambia. Siguiente sobre, y luego así ya veremos, os diremos las que salen por esta caja, a ver si más o menos hacer un promedio, una variación. Puzzle, puzzle, dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio especial, Gallimimus, son chulas. Siguiente. Y luego ya también os ponemos abajo en la descripción el listado de dónde conseguir las ediciones limitadas, ¿de acuerdo? Tenemos a humano, dinosaurio, otro especial, Delta Furiosa, la 94, acción y humano. Por el siguiente sobre. Y aquí ya estoy moviendo, es de puzzle, otro cheque de las reglas, dinosaurios, dinosaurios normales, otra ultra, ¿vale? Ya tenemos dos ultras, que estas son más difíciles también de conseguir, y esta que es trampa. Siguiente sobre. Humano, ahí, Triceratops, muy chula. Están saliendo bastante de esa, que puede quedar al final, hombre, aunque ya tenemos trampa y humano. El checklist que está ahí con todas las imágenes de todas las cartas, pero va a quedar una colección bastante chulilla, sí. Tenemos, anda, mira, aquí han salido dos de neón en este sobrecito, dos de neón, Delta Explosiva, un especial, estas serán puzzle, vale, y humano. Siguiente sobre. Tenemos nuestro dinosaurio, otra de neón, Indoraptor de especial y acción. Tenemos aquí la de acción y de trampa, que van ahí, ¿vale? Si no recuerdo mal, estos son todos los modelos de cartas que nos pueden salir de puzzle, neón, humano, trampa, acción, las especiales brillantes, las normales como se base, y estas que son de ultra. Ah, mira, dos de neón también, este sobrecito, charla explosiva, otra y acción, que la tenemos aquí, y humano. Vamos por el siguiente. Neón, neón, está saliendo mucha de neón, yo creo que al final vamos a conseguirlas. Charlie Furiosa,
de especial, esta es puzzle, vale, y acción. Vamos por el siguiente sobre, que no vamos mal, van bastante bien. Otra regla de juego. Estas son de las normales. Un humano. Ultra, otra ultra. Bien. Ultra, ultra, que está genial. Puzzle. Tenemos aquí. Y humano. Siguiente sobrecito. Ya como os hemos comentado, los sobres son cuatro diferentes. Tenemos estos que son dinosaurios normales, humano, otra especial. Aquí la tenemos. Acción y la de puzzle. Vale, que siempre la de puzzle, la parte de atrás, son las únicas que cambian. Vamos a poner el otro sobre. ¡Ay! Se escapa. Vamos allá. Dinosaurios, dinosaurio, otra especial. Que por lo menos va saliendo en cada sobre una especial, o por lo menos dos de neón. Y acción, y eso está bastante bien. Vamos a poner el otro sobre. No sale nomás. Neón, una especial. El especial está muy guay, ¿eh? Muy guay. Puzzle y puzzle. Vale. Que son tres puzzles y en cada puzzle eran 3, 6, 9, 9 por 3, 27 de puzzle. Tendrían que salir para que se completara. Aquí tenemos la de neón. Otra básica, blue explosiva. Que yo creo ya nos ha salido. Otra de puzzle. Y esta es de acción. Vamos a por el siguiente sobre. Ya nos va quedando poquito. Ya nos quedan esos solo. Vamos allá. Y bueno, así ya vais viendo todas las cartas que salen. Otras reglas de juego. Para ver si queréis hacer la colección o no queréis hacer la colección, ¿vale? Normal, normal. Otra ultra. Bien, acción y acción. Siguiente, otra regla de juego. Tenemos dinosaurio normal, normal, otra ultra. Qué bien, bueno, estamos teniendo suerte con esta caja. Saliendo basaltes ultra, una de acción y humano. Siguiente, os recordamos que eran 202 cartas, es decir, que con una caja solo no va a ser posible que la completemos, con lo cual tenemos que comprar más cajas o bien, si queréis, sobresueltos. Humanos no en un mismo kiosco. Dinosaurio, otra especial. Aquí tenemos el puzzle y un humano. Vamos ya con los últimos sobrecitos. Uy. Ya nos queda este y otros dos más. El humanito especial. Aquí otra de puzzle chula y acción. Penúltimo sobre. Vamos a ver si nos sale la otra ultra. No,
No, nos ha salido una de neón, dinosaurio, otra especial. Ahí tenemos acción y trampa. Y el último sobrecito ya de esta caja que hemos abierto, vale, que es la que tenemos ahí, de 25 sobres. Vamos allá. Y tenemos aquí esto, otra vez esta explosiva, acción y humano. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. De esto nos ha salido 1, 2, 3, 4, 5 reglas de juego, ¿vale? Que ya lo hemos visto en otros vídeos de puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, que nos quedan bastantes por completar. De las de neón, vamos a ver. Se lo vamos poniendo así un poco ordenadito. Las de neón: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, de las ultra, que esas son las difíciles de conseguir: 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos. De las de acción, yo creo que va a ser la de las que más hemos sacado en esta caja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de acción. De las especiales brillantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Algunas repetidas. De los dinosaurios normales, como dijéramos, del set base. Y aquí saco la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Está bien. De las de trampa: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las de humano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Pues nada, esto es lo que nos ha salido de abrir esta cajita, ¿vale? Que esto está aquí bien puesto, porque es que abriéramos que estuviese ahí encerrado como una jaula, de la colección de la Jurassic World. Y la que nos ha molado es estas cartitas, que son las ultras, que van a ser las más difíciles de conseguir. Y nos han salido 5, y todas ellas diferentes. Pues nada, amigos y amigas del coleccionismo, gracias por estar ahí un día más. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.